Y yo soy Luis Alberto Antonio Mendoza. A nombre del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, le doy la bienvenida a toda la ciudadanía que se encuentra siguiendo el debate entre las candidaturas que aspiran a encabezar el ayuntamiento de Mixquiahuala de Juárez. Nos encontramos en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, agradeciendo a las autoridades y a todo su personal por la apertura de este ejercicio democrático. Este debate se está transmitiendo en vivo a través de las diferentes plataformas del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y por diversos medios de comunicación que se han sumado a los difusos de estos encuentros democráticos. Es importante mencionar que para este ejercicio, la Comisión Especial de Debates del IE ha tomado en cuenta la opinión de la ciudadanía, a través de su participación en la selección de temas, así como en el envío de las preguntas detonadoras. No omito comentar que las opiniones vertidas por las candidaturas son responsabilidad de quien las emite, por lo que el Instituto Estatal Electoral no se hace responsable por ellas. De esta manera, le damos la bienvenida a este debate organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo a las candidaturas. Candidata de la candidatura común, seguiremos haciendo historia en Hidalgo, Ana Berta Díaz Gutiérrez. Candidata del Partido Acción Nacional, Humberto Pacheco Miralrío. Candidata del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Martín Guzmán Hernández. Candidata del Partido de la Revolución Democrática, Marta Patricia Cipriano Jiménez. Candidata del Partido del Trabajo, Miguel Ángel Peña Flores. Candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Mario Cruz Trejo. Y por último, candidato independiente, Antonio de Jesús Olvera Mota. Así como a toda la ciudadanía hidalguense que se está dando seguimiento a este 82º Debate Hidalgo 2024 para ayuntamientos. El formato de este debate consta de cuatro momentos. Durante el primer espacio, se le dará el uso de la voz a las candidaturas para que puedan emitir un mensaje de bienvenida, su presentación. Es importante precisar que para la intervención se respetará el orden asignado y en este caso será para irlos acomodando durante el primer bloque. Posteriormente, se dará paso a dos bloques temáticos en los cuales se debatirán dos temas elegidos por la ciudadanía, los cuales son el tema número uno, economía y empleo, el tema número dos, educación. En cada bloque seleccionaremos de urna y de forma aleatoria una pregunta detonadora es la que se seleccionará para las cuales fueron elaboradas y fueron compuestas por toda la ciudadanía y en este caso del municipio de Mixquiahuala de Juárez y que deberán ser contestadas por cada participante en el orden previamente sorteado. Finalmente, se dará un espacio de intervención a cada candidatura para emitir un mensaje de despedida. Es importante señalar que cada candidatura tendrá 3 minutos por bloque temático, los cuales se dividirán de la siguiente forma: 1 minuto para detonar, para responder la pregunta detonadora. Posteriormente contarán con 1 minuto para contestar una pregunta realizada por una persona en vivo o de las personas moderadoras, o se seleccionará una aleatoriamente de la urna. Finalmente, se contará con 1 minuto para replicar el último cuestionamiento seleccionado aleatoriamente de la urna o planteado por la persona moderadora. Cabe mencionar que el tiempo no utilizado no será acumulado en otro bloque. También es importante mencionar que no podrán utilizar dispositivos electrónicos ni hacer alusiones a la vida privada de las candidaturas. Por el orden de intervención en los bloques subsecuentes, se realizará un corrimiento de tal forma que la apertura del bloque lo realice la candidatura que obtuvo el segundo espacio de participación en el bloque anterior. En el caso de que alguna candidatura desee realizar alguna intervención, se otorgará conforme lo soliciten y se asignará levantando la mano. Al final de los 2 bloques destinados para el debate de temáticas, se le otorgará 1 minuto con 30 segundos para cada candidatura para que puedan emitir su mensaje final. A continuación, pasaremos al primer apartado, donde cada candidatura podrá emitir su mensaje de presentación hasta por 30 segundos. De acuerdo con el sorteo realizado previamente, se le da el espacio de participación al candidato del Partido del Trabajo, Miguel Ángel Peña Flores. Candidato, tiene la palabra. Queridos ciudadanos y ciudadanas de Mixquiahuala, soy el profe Peña, vecino de toda la vida, comprometido con el desarrollo de nuestro municipio, con experiencia en la administración pública, en la educación y en la legislatura local. Conozco de cerca nuestros desafíos y oportunidades. Mi visión es un Mixquiahuala
donde todos tengan acceso a oportunidades, con calles seguras, excelentes escuelas y una economía fuerte. Juntos construiremos... Gracias por su intervención, candidato. Se acabó su tiempo. Ahora corresponde la participación del candidato del Partido Acción Nacional, Humberto Pacheco Miralrío. Candidato, hasta por 30 segundos tiene la palabra. Muy buenas tardes. Agradezco al Instituto Estatal Electoral por este espacio. Saludo con mucho aprecio a las candidatas y candidatos que hoy contendemos por Mixquiahuala de Juárez Hidalgo. Mi nombre es Humberto Pacheco Miralrío, candidato del Partido Acción Nacional. Hoy por hoy, Mixquiahuala requiere de una reconciliación donde, más allá de los temas personales, le demos al tema del municipio de Mixquiahuala de Juárez. Gracias, candidato, por su intervención. Ahora corresponde la participación de la candidata de la candidatura común. Seguiremos haciendo historia en Hidalgo. Ana Berta Díaz Gutiérrez. Candidata, buenas tardes, vecinos y vecinas de Mixquiahuala. Soy la maestra Ana Berta Díaz Gutiérrez. Estudié una maestría en administración educativa. Fui diputada local y 30 años trabajando en beneficio de Mixquiahuala. Hoy quiero ser tu presidenta porque conozco tus necesidades y vamos a hacer lo correcto y lo que nos gusta hacer las mujeres. Trabajar, trabajar y trabajar. Gracias por su intervención, candidata. Ahora corresponde la participación del candidato del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Martín Guzmán Hernández. Candidato, tiene la palabra. Buenas tardes, mixquiahualenses. Soy su amigo Martín Guzmán, hombre de familia, persona de trabajo, con valores y convicciones firmes, que quiere que Mixquiahuala le vaya mejor. Celebro el trabajo que lleva a cabo el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para realizar este ejercicio democrático. Le agradezco a mi esposa Rocío, a mi hija Karen y a mi hijo Edgar que me acompañan. Saludo a los y los candidatos que participan en este debate. Saludo y agradezco a la ciudadanía que nos escucha de manera presencial a través de los medios. Gracias, de comunicación. Gracias, candidato, por su intervención. Ahora corresponde la participación del candidato independiente, Antonio de Jesús Olvera Mota. Candidato, tiene la palabra. Agradezco a quienes hoy destinan parte de su tiempo para escucharnos. Saludo respetuosamente a los candidatos presentes. Gozo de una familia feliz e integrada. No soy afecto ni a los vicios ni a los excesos. Soy producto de la educación pública. Como ingeniero civil, me inclino por la planeación, la eficiencia y la administración correcta de los recursos. Me desempeño como constructor, desde donde he generado prosperidad y empleo para mi municipio. Nací, crecí y soy orgullosamente mixquiahualense. Gracias por su intervención, candidato. Ahora corresponde la participación de la candidata del Partido de la Revolución Democrática, Marta Patricia Cipriano Jiménez. Candidata, tiene la palabra. Buenas tardes a todo el auditorio. Es para mí un placer saludarlos. Soy Marta Patricia Cipriano Jiménez, una mujer de 42 años, orgullosamente mixquiahualense, originaria de la colonia Narciso Mendoza, licenciada en Derecho, que proviene de una familia muy humilde, pero muy rica en valores y principios. No soy política, soy una ciudadana como tú. No tengo compromisos ni nada que ocultar. Vengo con las manos limpias y sé que merecemos un Mixquiahuala mejor. Gracias, candidata, por su intervención. Ahora corresponde la participación del Partido Movimiento Ciudadano. Mario Cruz Trejo, candidato, tiene la palabra. Muy buenas tardes, amigas y amigos mixquiahualenses. Soy su servidor y amigo Mario Cruz Trejo. Como ustedes saben, soy abogado de profesión con formación militar. Tú me conoces, soy un luchador social, pero sobre todo sabes que he caminado a lo largo de varios años a ras de piso y que he trabajado hombro a hombro contigo. Aparte de ser un hombre honesto, soy hombre de palabra que sé cumplir. Yo sí tengo la visión de un Mixquiahuala mejor, porque he vivido, he sufrido y he padecido las circunstancias, las necesidades en carne propia. Gracias por su intervención, candidato. A continuación, pasaremos al primer bloque donde se debatirá el tema economía y empleo. Les recuerdo que cuentan con un minuto para responder la pregunta detonadora y si lo consideran pueden tratar otros subtemas que sean relacionados con el tema de este bloque. Vamos a sacar la pregunta detonadora de la ciudadanía que mandó para hacer y plantear estos cuestionamientos a las candidaturas. Así que dentro del bloque de economía y empleo les voy a mostrar la pregunta a la cámara y a las candidaturas. Ahora sí, vamos a darle lectura.
¿cómo disminuirán la falta de empleos que ha obligado por años a la ciudadanía a salir a otros estados para trabajar? Y de acuerdo con el sorteo realizado previamente, se le da el espacio de participación al candidato del Partido del Trabajo, Miguel Ángel Peña Flores. Candidato, tiene la palabra hasta por un minuto. En el tema del empleo, quien aspire al gobierno municipal debe establecer acciones reales y no por ocurrencias. Sabemos que la principal fuente de ingresos en el país proviene de las micro, pequeñas y medianas empresas. Se destinará presupuesto del municipio para jóvenes emprendedores, crecimiento económico para los jóvenes mixquiahualenses. Impulsaré la generación de empleos con perspectiva de género, que asegure un ingreso digno a los hogares con liderazgo de mujer, personas con discapacidad y a la comunidad LGBTI. Fomentaré la creación de fuentes de empleo mediante alianzas con empresas locales, regionales y estatales. Finalmente, ofreceré programas de formación y capacitación para adquirir habilidades que les ayude en el mercado laboral. Por eso, apoyaré a los pequeños negocios, oportunidades laborales para todas, todos y todes. Lo local es nuestra prioridad. Gracias por su intervención, candidato. Ahora corresponde la participación del candidato del Partido Acción Nacional, Humberto Pacheco Miralrío. Candidato, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Este territorio fue conformado el 2 de enero de 1916 por acuerdo del gobierno zapatista. Mixquiahuala tiene 13.800 hectáreas, de las cuales más de 6.000 son regadas con agua de riego, siendo el distrito de riego más grande de la República en ese sentido. La producción total de maíz es de alrededor, se siembran 4.000 hectáreas y se producen 10 toneladas y se venden alrededor de 5.000, por lo que da un total de 220 millones de pesos. Es importante dar en el tema y apoyar, es la principal fuente de ingresos de nuestro querido municipio. Propongo generar sinergias con el Comisariado Ejidal para ir adelante y apoyar a los ejidatarios, productores y campesinos de nuestro estado. Y también invitar a través de la Secretaría de Economía, y posteriormente lo comentaremos. Se acabó el tiempo. Gracias por su participación, candidato. Ahora corresponde de la participación de la candidata de la candidatura común. Seguiremos haciendo historia en Hidalgo. Candidata Ana Berta Díaz Gutiérrez, hasta por un minuto tiene la palabra. Nosotros vivimos en un municipio donde nuestro ejido es el segundo más grande del país, donde todas sus características son la siembra, donde todos los que estamos hoy aquí presentes o algunos venimos de un padre campesino que nos permitió salir adelante con nuestros estudios. Hoy es bien importante apoyar al campo, revisar el campo y que realmente lleguen los apoyos que tienen que llegar a las personas que menos tienen el día de hoy. Hoy tenemos un gran proyecto de tocar muchas puertas, que lleguen muchas empresas a nuestro municipio, porque hoy no tiene por qué emigrar ningún joven a otro estado, a otro país, porque Mixquiahuala tiene lo suficiente dentro de su ejido para tener a los jóvenes dentro de estos espacios. Decirles que nos mueve mucho esto, en el espacio que tuve varias veces la Feria del Empleo. Hablamos con las empresas de nuestro alrededor, de las mismas del municipio. Gracias, candidata. Se le acabó su tiempo. Gracias por su intervención. Ahora corresponde la participación del candidato del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Martín Guzmán Hernández. Candidato, tiene la palabra. Vamos a poner especial atención en las actividades de fomento del empleo. Crearemos una base de datos con información personal, profesional y de habilidades de los ciudadanos mixquiahualenses que estén buscando opciones laborales, con el objetivo de canalizarlos a las empresas con quienes previamente se generarán convenios para la colocación de personal en diferentes vacantes que se tengan en la región. Gestionaremos proyectos de emprendimiento, impulsándolos en la coordinación con dependencias estatales y federales. Simplificaremos los trámites y brindaremos facilidades para apertura y fortalecimiento de pequeños y medianos negocios. Trabajaremos en conjunto con la Secretaría de Economía Estatal y Federal para promover las diferentes empresas. Vean a Mixquiahuala como una opción para establecerse generando empleos. Generaremos convenios con empresas de la región con el objetivo de llevar a cabo ferias del empleo de manera periódica.
Gracias por su intervención, candidato. Ahora corresponde la participación del candidato independiente Antonio de Jesús Olvera Mota. Candidato, tiene la palabra. No nos dejemos engañar. Quien siempre ha vivido el sistema no puede hablarnos de generación de empleo. Es por ello que el proyecto independiente, consciente de la necesidad que tiene nuestro municipio por generar fuentes de trabajo e impulsar la economía, plantea la creación de la Dirección del Empleo y el Emprendimiento, desde donde realizaremos las siguientes acciones: capacitar a nuestra gente como una fuerza laboral productiva y especializada, con la finalidad de que los empleos que aquí se generen sean para los misquiahualenses. No solo impulsaremos, apoyaremos a los emprendedores locales para que generen empresas formales. Con planes de negocio efectivos, daremos asesoría permanente en temas legales, fiscales y de comercialización. Como firme convencido de la economía social, promoveremos cooperativas acordes a las vocaciones productivas de cada región, con asesoría y acompañamiento permanente. Gracias por su intervención, candidato. Ahora es el turno de la participación de la candidata del Partido de la Revolución Democrática, Marta Patricia Cipriano Jiménez. Candidata, tiene la palabra. Gracias. Este es un tema muy irrelevante e importante para nuestro municipio, puesto que solo tenemos tres fuentes de ingreso. Las principales son, obviamente, las remesas que llegan de Estados Unidos de todos nuestros migrantes. La segunda es el campo elegido que tenemos, que es el más grande de todo el estado y principalmente de toda la nación. El tercero, que es los fuentes de los comercios que existen en Mixiahuala. Recordemos que históricamente nuestro municipio es considerado un lugar de comercio. Por ello, nosotros necesitamos fortalecer el comercio formal e informal mediante su regulación, reglamentación, así como apoyos para su desarrollo, fomentando un ambiente de competencia leal y justa. La creación de un tianguis para el abastecimiento de las comunidades más alejadas del centro del municipio y con ello ayudar a reducir sus gastos de abastecimiento. Gestionar la creación de una central de abastos. Gracias por su intervención, candidata. Ahora corresponde la participación del Partido Movimiento Ciudadano, Mario Cruz Trejo. Adelante, candidato. Muchas gracias. Como ustedes lo saben, en Mixquiahuala la principal fuente de empleo que tenemos es la agricultura, en un 75% de la población, directo e indirectamente. Pero para generar también empleos es necesario que invirtamos en seguridad pública. Cuando hay seguridad pública, se va a garantizar la paz y la seguridad para atraer inversión. Esa inversión, obvio, es obvio que nos va a generar empleos y vamos a evitar que tengan que salir nuestros jóvenes profesionistas y que tengan que emigrar en busca de empleos. Hoy tenemos contacto con dos empresas que quieren venir a instalarse, a la cual les vamos a dar todas las facilidades. Una nos va a generar 200 empleos y otra 300 empleos directos. Lo importante de esto es que ocuparán a jóvenes egresados de las carreras de este instituto. También vamos a apoyar a los pequeños y medianos empresarios. Van a contar con un presidente aliado. El presupuesto de Mixquiahuala se aplicará haciendo consumo local. Haremos un manejo honorable, transparente, sin desvíos de recursos, que sea efectivo para que la economía circule aquí en el municipio. Gracias por su intervención, candidato. A continuación, vamos a pasar a este bloque, donde les voy a realizar un cuestionamiento. Es parte también de lo que se ha vivido en el municipio de Mixquiahuala de Juárez, así que nos tomaremos el atrevimiento de preguntarles lo siguiente. La pandemia trajo consigo un sinfín de problemas. Muchas personas perdieron sus empleos debido a despidos injustificados o negocios cerrados, llevando una crisis económica en el municipio y un desequilibrio social que aumentó la inseguridad. ¿Qué harán para combatir este problema y ayudar a toda la ciudadanía del municipio de Mixquiahuala? Y antes de que nos puedan responder, les voy a pedir que, levantando la mano, vamos a asignar el orden correspondiente para que nos puedan responder esta pregunta. Así que pedimos que levanten la mano. De acuerdo al orden que vimos que levantaron la mano, vamos a hacer el uso de la palabra al candidato del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Martín Guzmán Hernández. Adelante, candidato. Es lamentable que nuestro gobierno federal
no haya tomado cartas en el asunto sobre la situación de la pandemia. Lamentamos los 800,000 muertos que hubo por la falta de atención, medicamentos y clínicas. Es difícil a las familias que perdieron un ser querido por esa falta de atención. Su servidor siempre ha sido priista, nunca ha cambiado de partido. Su servidor ha reconocido que en mi partido ha tenido algunos errores. No son los partidos los que tienen los errores. Los que tienen los errores somos los seres humanos. Y ahora el partido me ha dado esa oportunidad de ser su candidato. Es lamentable que no haya medicamentos, que no haya doctores y que las clínicas estén vacías. Gracias, candidato. Se le acabó su tiempo. Le recuerdo que tienen un minuto y está enfrente de ustedes el tiempo para que también vayan viendo cómo van a responder este planteamiento. Ahora le cedo el uso de la voz al candidato del partido Movimiento Ciudadano, Mario Cruz Trejo. Candidato, hasta por un minuto. Muchas gracias. Yo creo que antes que ver otra cosa, una desventaja, yo vería una oportunidad. Y una oportunidad que nos dio a todos los pequeños empresarios para poder reafirmar y más que reafirmar, invertir y buscar la manera de atraer esos recursos. ¿Qué es lo que estamos pensando? Estamos pensando en algunos programas que sea de apoyo a jóvenes emprendedores, a empresas, a pequeñas empresas emprendedoras. Lo más importante es que el municipio dé las facilidades para que estos puedan venir a invertir. Muchas de las veces el peor error es que el municipio ni siquiera quiere autorizar los permisos locales. Pero hay algo muy importante que tenemos que detonar aquí en Mixquiahuala. Tenemos una ubicación privilegiada, la cual estamos a 14 minutos del Arco Norte y podemos llevar algunos productos, ya sea al Golfo, ya sea al Pacífico. Tenemos que organizarnos para que de alguna manera la materia prima que hoy hay aquí en Mixquiahuala le podamos dar un valor agregado. Y juntos la idea es hacer un call center business aquí en Mixquiahuala para que todos en unidad podamos crecer y detonar el comercio. Gracias por su intervención, candidato. De acuerdo al orden que levantaron a mano, vamos a cederle el uso de la voz al candidato independiente Antonio de Jesús Olvera Mota. Los problemas de la falta de empleo en nuestra región no se ocasionaron con la pandemia, son problemas preexistentes que únicamente se agravaron. Como gobierno municipal, será nuestra obligación generar derrama económica equitativa en todas las demarcaciones y comunidades de nuestro municipio. Para lograrlo, partiremos de apoyar la vocación productiva de cada región. Desde nuestras fortalezas generaremos prosperidad y desarrollo para todos. En el nuevo modelo de municipio que propongo y que llevaremos a cabo, pugnaremos por una economía limpia. No permitiremos que se invierta dinero sucio en nuestro municipio, que solo atraen los peores males para nuestra gente. Yo no caminaré ni apoyaré ese tipo de capitales. Haremos que Mixquiahuala sea verdaderamente atractivo para las inversiones. Construiremos obras que nos permitan generar una economía circular. Vamos por la recuperación del centro histórico, por la construcción de calles peatonales, por la construcción de un centro cultural, por presupuesto para el campo. Acciones que promuevan economía, que genere ingreso. Gracias, candidato. Se le agotó su tiempo. Ahora le voy a ceder el uso de la voz a la candidata de la candidatura Seguiremos Haciendo Historia en Hidalgo, Ana Berta Díaz Gutiérrez. Adelante, candidata. No solo la pandemia trajo estragos dentro del empleo, hoy podemos observar al caminar todo lo ancho y largo del municipio que hay estragos dentro de las instituciones, que ellas tienen muchas deficiencias por esta pandemia. No sé si el no tener a los alumnos ahí, hoy tienen muchas dificultades en diferentes espacios que ellos tienen. Hoy decirles que vamos a tocar muchas puertas, hoy vamos de la mano con un gobernador de nuestro estado, muy preocupado por la gran economía de Hidalgo, y vamos a tocar esas puertas para que lleguen las empresas y el empleo a Mixquiahuala. Hoy la ciudadanía de Mixquiahuala no está sola. Hoy tiene una mujer que lo que único que ha hecho toda su vida es trabajar, gestionar, y hoy les quiero decir que las empresas van a llegar y las que ya tenemos estamos en pláticas con ellas para que les den la oportunidad a estas personas desempleadas. Muchísimas gracias, candidata. Ahora le cedemos el uso de la voz al candidato del Partido del Trabajo, Miguel Ángel Peña Flores. Adelante, candidato. La falta de empleo y la economía no es de la pandemia, viene de muchos más atrás. Por eso hoy Mixquiahuala se permite tener mucha conexión con los mercados
más importantes del centro del país al estar muy cerca. El municipio es el centro de producción de brócoli, maíz, alfalfa y chile, destinado a la central de abastos de la Ciudad de México. En la región existen dos universidades formadoras de capital humano en materia agrícola, UPEFINA y ITSOE. Con estos recursos que tenemos, ¿cómo generar empleo y mejorar la economía? Nuestra región puede convertirse en un nuevo polo de desarrollo del centro de México que permita fortalecer las cadenas de valor, acopio de productos agrícolas envasados del vacío, enlatados, procesos de deshidratación, entre otros, generando empleos para los jóvenes profesionistas mediante la creación de un clúster agroindustrial en los terrenos municipales de Capellanía. No más coyotaje para nuestros campesinos. Muchísimas gracias, candidato. Ahora le cedemos el uso de la voz al candidato del Partido Acción Nacional, Humberto Pacheco Miralrío. Candidato, hasta por un minuto. Sabedor de la problemática que ocasionó la pandemia y la vivimos de cerca, derivó una crisis económica a nivel nacional afectando a nuestro municipio. Gestionaremos ante la Secretaría de Economía Federal y Estatal los programas necesarios para impulsar la economía en nuestra tierra. Impulsaremos los comercios formales e informales, la sana competencia y acompañaremos en lo necesario para activar la economía municipal. Seremos un gobierno facilitador. En el entendido de que solo un porcentaje mínimo tiene empleos dignos y bien remunerados, proponemos la gestión ante las instancias necesarias para solicitar el asentamiento de empresas como armadoras o empresas que produzcan implementos para la industria automotriz, se instalen en nuestro municipio, ya que estamos en un lugar privilegiado a menos de 20 minutos del Arco Norte que conecte el Pacífico con el Golfo de México y a una hora del AIFA. Esto será el inicio del Plan de Desarrollo Municipal que hoy propongo, el Plan de Desarrollo Mixquiahuala 2444. Gracias, candidato. Ahora también le cedemos el uso de la voz, hasta por un minuto, a la candidata del Partido de la Revolución Democrática, Marta Patricia Cipriano Jiménez. Candidata, adelante. Gracias. En ese sentido, sabemos que la pandemia no solo trajo esas problemáticas, sino también de salud. Y no tiene que ver con COVID directamente, sino con la salud mental. Y por ello nosotros nos preocupamos por la gestión de la creación de la central de abastos, donde nuestros campesinos agricultores mixquiahualenses podrán vender directamente sus productos, logrando con ello la reducción de los costos de las canastas básicas y evitar los intermediarios. Con eso se generarán nuevos empleos. Además, nosotros como municipio debemos de convertirnos en una incubadora de empresas. ¿Por qué? No podemos seguir dependiendo de las únicas fuentes de ingreso que nosotros tenemos. Necesitamos reforzar también nuestra red de turismo, creando un desarrollo sustentable y que nos permita hacer uso de todos y cada una de nuestras riquezas que tenemos en el municipio. Somos un municipio muy rico, muy vasto, tanto de cultura como de materia prima. Es bueno. Gracias, candidata. A continuación, se seleccionará aleatoriamente una pregunta de la urna. Muestro la pregunta al público y a los candidatos. Menos del 30% de la población cuenta con trabajos bien remunerados. ¿Qué harán para incrementar empleos dignos? Para contestar esta pregunta, por favor, levanten la mano quien desee participar en primer lugar. ¿Alguien más? Muy bien. Le doy la palabra a la candidata, del Partido de la Revolución Democrática, Marta Patricia Cipriano Jiménez. Candidata, tiene la palabra. Gracias. Si hablamos de empleo digno, no solo tiene que ver con el salario, tiene que ver con el trato al trabajador, tiene que ver con la calidad humana con la que se ejerce la autoridad para poder tener empleos. En ese sentido, en nuestro municipio tenemos una carencia de valores. Por eso es que yo les digo que en nuestra gestión nos preocuparemos por tener un servicio o un trato humano, tratar de dignificar todos los empleos, incluyendo aquellos que han sido invisibilizados y que no han sido tomados en cuenta durante muchos años. Además de la creación de nuevos empleos, debemos de gestionar y hacer algo para que nuestros municipios, todos las personas que quieran, puedan emprender su propio negocio. Es cuanto. Muchas gracias por su intervención, candidata.
A continuación, le doy la palabra al candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Mario Cruz Trejo. Adelante, candidato. Muchas gracias. Tenemos que organizarnos para que la materia prima que hoy en día tenemos aquí en el municipio, tal es las piedras calizas que tienen 120 usos, darles seguimiento y darles ese valor agregado. Hoy hay empresas que quieren venir a invertir y a instalarse porque, vuelvo a reiterar, tiene 120 usos ese material. Por eso es que debemos de dar todas las facilidades a esas empresas. El gobierno será un gobierno facilitador. También es importante, vuelvo a reiterar, que le demos ese valor, porque muchos jóvenes de estas universidades, esta en la que estamos hoy y la que está en la UPFIM, desafortunadamente tienen que brigar, tienen que emigrar. Si nosotros logramos que ese valor agregado se le dé a esas cadenas comerciales, obviamente va a haber mayor detonación y por supuesto que se verá reflejado en el mejor pago para nuestros egresados de estas universidades. Nos las vamos a jugar también, el presupuesto en el municipio tiene que quedarse, tiene que ser invertido de manera local para que esa reinversión gire en torno al municipio. Muchas gracias por su intervención, candidato. A continuación, le doy la palabra al candidato del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Martín Guzmán Hernández. Candidato, yes. Tiene la palabra. El turismo está considerado como una de las mayores actividades productivas del mundo y uno de los sectores económicos con más rápido crecimiento. En Mixquiahuala necesitamos aprovechar nuestros recursos naturales y ubicación para impulsar el turismo y fortalecer la economía de los mixquiahualenses. Impulsaremos proyectos de ecoturismo que nos permitan fortalecer la actividad recreativa y economía del municipio y las cuales sirvan como oferta para que los turistas puedan visitar nuestro municipio. Realizaremos campañas para difundir nuestras actividades culturales, recreativas, nuestros festivales como el carnaval, nuestra gastronomía con el fin de que más personas puedan visitar nuestro municipio. Impulsaremos los proyectos El Andador Turístico del Puente de 3 de Mayo a Baño Grande y del pueblo de Tepeití a La Presa. Muchas gracias por su intervención, candidato. A continuación, le doy la palabra al candidato del Partido del Trabajo, Miguel Ángel Peña Flores. Adelante, candidato. Hoy tenemos un gran problema donde los mixquiahualenses emigran hacia los Estados Unidos y Canadá. Esto ha ido en aumento, lo que ocasiona que exista un déficit de trabajadores en el campo y otros sectores. Van en busca de mejores oportunidades para sus familias. Tenemos una deuda histórica con ellos, de tal manera que impulsaremos acciones que permitan la creación de negocios para su familia, brindando asesoría legal. Desde la Oficina del Migrante impulsaremos el Día Mixquiahualense en el exterior, donde promoveremos el acercamiento de los migrantes con sus familias. Adicionalmente, el municipio es visitado por jornaleros agrícolas de los estados de Morelos y Guerrero, por lo que estaremos muy al pendiente de que su estancia en Mixquiahuala sea digna y estén de manera permanente apoyando a los mixquiahualenses. Muchas gracias por su participación, candidato. A continuación, la candidata de la candidatura común Seguiremos Haciendo Historia en Hidalgo, Ana Berta Díaz Gutiérrez. Adelante, candidata. Hoy se acabó la mano de obra barata dentro de nuestro municipio. Hoy tenemos que revisar a cada una de las empresas porque tenemos leyes y porque lo tenemos que hacer porque somos seres humanos y conocemos las necesidades. Y el día de hoy los sueldos que se están pagando no son suficientes. Y hoy comentarles que sigue discriminando a la mujer, porque si un ingeniero llega y le pagan X cantidad, llega una ingeniera y le paga menos. Hoy vamos a acabar con toda esta discriminación. Hoy comentarles que al caminar por todo este Mixquiahuala vamos a hacer un corredor sobre la carretera de artesanos, porque tenemos grandes artistas, personas olvidadas, personas que nunca han sido apoyadas, y este gobierno va a ir de la mano con el empleo, con todos los emprendedores. Hoy tenemos casi 3,000 emprendedores en Mixquiahuala. Hoy necesitan de un apoyo, hoy necesitan de una persona que realmente conozca sus necesidades. Su tiempo se agotó. Muchas gracias por su participación, candidata. A continuación, el candidato del Partido Acción Nacional, Humberto Pacheco Miralrío. Adelante, candidato. Para impulsar la economía, propongo ofrecer bootcamps, campamentos de tecnología abiertos a todos, incluyendo amas de casa, jóvenes con o sin estudios. Estos cursos se enfocarían en áreas como inteligencia artificial, experiencia de usuario para aplicaciones y programación sin requerir conocimiento técnico previo. Trabajamos en colaboración con asociaciones especializadas para ofrecer entrenamiento y colocación laboral, con empleos que podrían pagar hasta 40,000 pesos al mes. También sugerimos que el gobierno adquiera licencias para estos cursos, ya que contamos con personal capacitado
para impartirlos. Y agradezco la presencia de Quetzali Flores, que es quien robotizó la General Motors y la BMW originaria de Mixquiahuala. También, no solamente esos jóvenes, tendrán 3 meses de curso y después de ahí ya está aprobado porque las han contratado empresas como Electra y como otros bancos a nivel nacional. Muchas gracias por su intervención, candidato. Para finalizar con este bloque de economía y empleo, el candidato independiente Antonio de Jesús Olvera Mota. Adelante, candidato. Planteamos generar proyectos que respeten la economía circular, desarrollo económico, desarrollo social y respeto al entorno ecológico. Acciones que fomenten la creación de empleos formales. Mixquiahuala no debe de ser un pueblo saqueado de sus recursos naturales. Necesitamos acciones que promuevan una economía que en verdad genere ingresos para nuestra gente, porque sabemos que es la mejor manera de que mejoren su calidad de vida como principio de bienestar social. Juntos recuperaremos el lugar en la historia que le corresponde a nuestro municipio. Volveremos a ser punta de lanza y referente de desarrollo económico de la región. La derrama económica de quienes aquí vivimos y quienes nos visiten volverá a llegar a Mixquiahuala. Gracias. Muchísimas gracias, candidato. Y así es como acabamos con este primer bloque de economía y empleo para las candidaturas para el municipio de Mixquiahuala de Juárez. Vamos a pasar con el segundo bloque de temáticas donde se va a debatir el tema de educación. Les recuerdo que cuentan con un minuto para responder la pregunta detonadora y si lo consideran, tratar otros subtemas relacionados al tema de este bloque. Muy bien, la primera pregunta de este bloque se seleccionará aleatoriamente de la urna. Muestro la pregunta al público y a las candidaturas. La pregunta es, ¿cómo mejorarán la educación sexual para mitigar el alto índice de embarazos adolescentes y que por ende obliga a los jóvenes a dejar sus estudios? De acuerdo con el sorteo realizado, previamente se le da el espacio de participación al candidato del Partido Acción Nacional, Humberto Pacheco Miralrío. Adelante, candidato. Gracias. Aunque es un tema que no es de competencia y del ámbito municipal, sin embargo, tenemos la obligación de coadyuvar. Primero que nada, se crearía en el municipio porque ya existe en un acuerdo de la Secretaría de Educación Pública el Consejo Escolar de Participación Social Municipal, ¿sí? Y en ese sentido estará el director, los maestros, los alumnos, la sociedad civil, derechos humanos y por supuesto la presidencia municipal con sus diferentes áreas. Comentarles que el chatbot coordinado con la seguridad pública nos da a través de una cercanía para la ciudadanía. Ya lo tenemos instalado y puede servir para cualquiera en cualquier escenario, hay que entenderlo. Contribuir a la SEP estatal federal, el sindicato, el ámbito de competencia con la medición de resultados de aprovechamiento. Le corresponde a la SEP el tema del personal docente administrativo y de apoyo. La infraestructura escolar está a cargo de los padres de familia, coadyuvaremos en la mejora de las instituciones. Su tiempo se agotó, muchas gracias por su participación, candidato. Ahora corresponde de la participación de la candidata a la candidatura común. Seguiremos haciendo historia en Hidalgo. Ana Berta Díaz Gutiérrez, candidata, hasta por un minuto tiene la palabra. Sin educación no hay transformación. Hoy por este medio saludo a todos los maestros mixquiahualenses, los formadores de tantos y tantos talentos, de tantos y tantos profesionistas que el día de hoy no solo nos representan en el municipio, también nos representan en el estado y en otros países. Hoy decirles que esta pregunta es una pregunta que realmente nos mueve como maestra jubilada, decirles que tenemos que trabajar mucho, que tenemos que hacer pláticas en las diferentes instituciones. Hoy no puede ser posible que una niña de 12, 13 años anda cargando a un bebé. Hoy tenemos que platicar con padres, con alumnos, niña y niño. Hoy tenemos que meternos dentro de estos ámbitos mucho porque tenemos que orientar y orientar. Hoy siempre he dicho que la educación es tripartita y si uno de los tres está fallando, pues vamos a fallar todos. Hoy ese es el gran compromiso de este gobierno que no puede seguir pasando. Gracias, candidata. Se le agotó su tiempo. Ahora corresponde la participación del candidato del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Martín Guzmán Hernández. Candidato, tiene la palabra. Gracias. Esta es una situación que viene desde las familias.
Tenemos que dar una educación y para eso el DIP municipal tendrá la tarea de ver psicólogos, de atender a las familias, de cuidar a las mujeres y cuidar a las niñas, niños y también ayudar a las personas con discapacidad. El INEGI en sus estadísticas menciona que la población infantil de 0 a 14 años y la población juvenil de 29 años, ocupan un poco más del 48% de la población total mixquiahualense. Por eso es importante apoyar la educación. Debemos de recordar que venimos saliendo de una situación muy difícil, refiriéndonos al tema del COVID-19, la cual nos obliga a poner todo nuestro empeño para impulsar a nuestra niñez y a nuestros jóvenes para que asistan a la escuela. Por esta razón, el DIP municipal otorgará apoyos económicos a los estudiantes que más lo necesitan. Gestionaremos ante organismos no gubernamentales la impartición de talleres de electrónica educación. Muchas gracias por su intervención, candidato. Ahora corresponde de la participación del candidato independiente Antonio de Jesús Olvera Mota. Candidato, hasta por un minuto tiene la palabra. Soy padre de familia, surgido de una familia de clase trabajadora. Sé que el mayor esfuerzo educativo lo hacen las familias que viven en la pobreza, con deficiencias alimentarias y en algunos casos también con deficiencias sociales. Por eso es importante entender a la educación como un proceso de formación integral del individuo. Desde la presidencia municipal ampliaremos los presupuestos destinados a la alimentación infantil, a la integración familiar, a promover el arte, la cultura y el deporte, porque estoy convencido que desde la educación se romperán las cadenas de la desigualdad social. Desde hace mucho tiempo hemos trabajado con los comités de padre de familia. Como gobierno municipal lo seguiremos haciendo, siempre con la sociedad organizada. Vamos por estudiantes responsables e informados, por aulas dignas, baños higiénicos y áreas de recreo placenteras. Muchísimas gracias, candidato. Ahora corresponde la participación de la candidata del Partido de la Revolución Democrática, Marta Patricia Cipriano Jiménez. Candidata, tiene la palabra. Gracias. En ese sentido, recordemos que hay dos vertientes en la educación, una que tiene que ver con el profesorado y con los programas educativos y la otra que tiene que ver con la prevención de la deserción, así como la infraestructura en la misma. En ese tenor, pues si bien es cierto que para el municipio no es competencia, sí es necesario que como municipios emprendamos acciones. Yo soy parte de esa estadística de madres jóvenes que truncaron sus estudios y les puedo decir con toda la certeza de que no es una limitante, que eso no te encasilla en el no se puede, que nosotros sí podemos salir adelante. Y como municipio, nuestra gestión, implementaremos convenios con organizaciones privadas, así como públicas, para dar servicios de orientación psicológica, de capacitación, de planeación familiar y lo que sea necesario para la prevención de la maternidad temprana. Muchas gracias por su intervención, candidata. Ahora corresponde la participación del candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Mario Cruz Trejo. Candidato, tiene la palabra. Muchas gracias. Como presidente y como buen padre de familia, por supuesto que coadyuvaremos con las escuelas y aportaremos de parte del DIF municipal abogados y psicólogos para que den pláticas no solamente en las escuelas, también en las demarcaciones. Hoy desafortunadamente tenemos malos números en Mixquiahuala, en donde ha habido mucha violencia familiar. Por eso el tema importante, la columna vertebral del DIF municipal, será el fortalecimiento de las familias para que podamos tener una integración familiar. Es muy importante que desde la presidencia tengamos que fortalecer el tejido social que hoy en día desafortunadamente está muy lacerado. Hoy nuestros jóvenes, por no tener algo que hacer, sobre todo que tenemos que apostarle a la cultura, al deporte, nuestra idea es que podamos llevar cada día a las demarcaciones y a las comunidades, proveer de maestros para que tengan, les den alguna clase de un instrumento, que tengan también algún deporte. Yo siempre he dicho que un joven con deporte será un joven con disciplina, que será un profesionista exitoso y cada día mejor un mixquiahualense. Muchas gracias por su participación, candidato. Ahora vamos a cederle el uso de la voz al candidato del Partido del Trabajo, Miguel Ángel Peña Flores. Candidato, hasta por un minuto. Todo aquel que aspire a gobernar el municipio debe de tener la certeza que la educación transforma vidas. Y esta convicción solo la puedes tener si has sido maestro. Como profesor, conozco las necesidades educativas. Me queda claro que la educación es un asunto de responsabilidad compartida de profesores, padres y autoridades. Por ello, promoveré una educación que incluya a los jóvenes
reconstruyendo el tejido social, permitiendo mejores oportunidades, pues ha quedado demostrado que la educación previene la inseguridad y la delincuencia. Misquiahuala es un mosaico de expresiones culturales y no han sabido capitalizarlo. Por ello, implementaré un proyecto educativo denominado Domingos Culturales, donde se promocionará a los artistas y se apoyará la economía local. Misquiahuala será el corazón cultural del Valle del Mezquital. Muchísimas gracias por su intervención, candidato. A continuación, la persona moderadora les hará un cuestionamiento respecto a este tema. ¿Cómo garantizarán que todas y todos tengan acceso a la educación? Para responder esta pregunta, por favor, si pueden levantar la mano para asignarles. Permítanme. Muy bien. A continuación, le doy la palabra al candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Mario Cruz Trejo. Adelante, candidato. Muchas gracias. Lo garantizaremos en el presupuesto de egresos que se firma en diciembre de cada año para poder protegernos y de alguna manera etiquetarle algún recurso al tema de la educación. Es importante que en el municipio, siempre lo he dicho, un pueblo educado es un pueblo con futuro. Pero lo más importante, gestionaremos y aplicaremos ese recurso, en el pago para maestros de algunas materias curriculares, extracurriculares que no son pagadas hoy en día. Dignificaremos los espacios educativos de las escuelas para que tengan un mejor desarrollo nuestros niños y nuestros jóvenes estudiantes. Hoy agradezco también el espacio que nos da el ITSOE, porque trabajaremos, tengan la plena certeza, que trabajaremos de la mano, seremos un aliado y con ustedes vamos a trabajar el plan de desarrollo urbano que tanta falta le hace aquí en Misquiahuala. Una propuesta muy importante que traemos es, propondremos la apertura de un campus virtual de la UNAM que ofertará 20 carreras en línea, el cual va a ser una realidad, ya lo tenemos avanzado, va a ser una realidad en Misquiahuala, campus de la UNAM, campus virtual. Muchas gracias por su intervención, candidato. A continuación, la candidata del Partido de la Revolución Democrática, Marta Patricia Cipriano Jiménez. Adelante, candidata. Gracias. Sabemos que la educación es la base para formar misquiahualenses con mayor oportunidad de desarrollo. Eso lo sé y lo he vivido. En mi administración se proporcionarán en los espacios públicos estratégicos del centro de Misquiahuala y de sus comunidades los servicios de internet y electricidad gratuita a los niños, jóvenes, adultos que deseen estudiar y que puedan realizar sus trabajos, porque soy consciente de la necesidad y el costo de las nuevas tecnologías, así como de su importancia para el estudio. En ese sentido, tenemos que reforzar no solo la educación básica, no solo la educación a los niños, a los jóvenes, sino también a los adultos, porque para educarte no tienes una edad límite. No es que hasta los 29 años tengas derecho a la educación y después de ello ya sea un lujo. Tenemos que garantizar la educación en todos los niveles, erradicar por completo el analfabetismo en nuestro municipio. Es cuanto. Muchas gracias por su atención, candidata. A continuación, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Martín Guzmán Hernández. Candidato, tiene la palabra. Gracias. Llevaremos a cabo torneos de conocimiento entre las escuelas que se encuentran en el municipio, con premiaciones de interés para los alumnos y las escuelas con el objetivo de fortalecer el gusto por el aprendizaje. La infraestructura educativa es un factor fundamental para el desarrollo de las y comunidades escolares. Influye positivamente en la motivación de los estudiantes, incrementa sus niveles de asistencia y seguridad en la motivación. Por ello, nos coordinaremos con los gobiernos del Estado y Federal para tener instalaciones educativas adecuadas a las necesidades de los estudiantes. Nos gestionaremos con la educación pública un CEBETIS que ubicaremos en el Enteñé. De igual manera, buscaremos contar otra escuela de nivel superior que permitan darle más opciones a la preparación de los misquiahualenses. Apoyaremos en las gestiones para poder incorporar a la preparatoria Ignacio Ramírez a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gestionaremos con organismos no gubernamentales la impartición de talleres de robótica electrónica. Su tiempo se agotó, candidato. Les recuerdo que cuentan con un minuto para responder el cuestionamiento. A continuación, el candidato del Partido del Trabajo, Miguel Ángel Peña Flores. Adelante, candidato, tiene la palabra. Como presidente, vigilaré que el presupuesto en materia educativa se utilice para mejorar la infraestructura en las escuelas y equipamiento con acceso a internet. En el contexto de la nueva escuela mexicana, participaremos en la elaboración del libro Identidad Misquiahualense,
para rescatar los valores e identidad cultural del municipio, a fin de distribuirse a niños y jóvenes. También quiero construir y mejorar espacios deportivos y recreativos en las escuelas para promover la actividad física y el desarrollo integral de los alumnos. Además, es importante ampliar y mejorar las bibliotecas escolares, gestionando una amplia variedad de libros y recursos educativos para fomentar la lectura. Por último, pero no menos importante, garantizaré la accesibilidad de los centros educativos para personas con discapacidad mediante la adecuación de rampas, baños y espacios adecuados. Inglés y computación para todos. Muchas gracias por su intervención, candidato. A continuación, el candidato independiente Antonio de Jesús Olvera Mota. Adelante, candidato, tiene la palabra. Hoy en nuestro municipio tenemos un claro déficit de maestros. Su servidor no viene a engañar a nadie. Tenemos que tener una administración eficiente de los recursos y para ello debemos exigirle a la Federación y al Estado cumplir con las obligaciones que les corresponden. Entre ellas, tener escuelas con maestros de tiempo completo. Asimismo, llevaremos a cabo programas sociales que permitan apoyar al gasto familiar, tales como vales de calzado y transporte para los estudiantes de nuestro municipio. El proyecto independiente plantea un nuevo esquema también, teniendo al frente del DIF a una persona especializada en temas de integración familiar. Ya no más la esposa del presidente de directora del DIF. En Misquiahuala se acabaron los reyes y las reinas. Muchas gracias por su intervención, candidato. A continuación, la candidata de la candidatura común, Seguiremos Haciendo Historia en Hidalgo, Ana Berta Díaz Gutiérrez. Adelante, candidata. Gracias. Hoy este gobierno tiene un gran compromiso con todos los jóvenes de Misquiahuala. Hoy comentarles que vamos a seguir gestionando la Universidad Benito Juárez, que iba a llegar a Misquiahuala y gracias a unas personas que no nos dieron la oportunidad, ni a los jóvenes, ni a padres de familia, el día de hoy esa universidad no está aquí en nuestro municipio. Hoy decirles, jóvenes, que no están solos, que hoy vamos a trabajar mucho para que llegue, porque no solo los va a apoyar a ustedes en sus estudios, en su ropa, en su comida, en sus pasajes, sino también en la economía de los padres de familia. Hoy decirles que la vamos a gestionar, no solo esa, sino muchas, muchas más, porque hoy van a tener una presidenta que se va a preocupar y ocupar por cada uno de ustedes, y no solo en el nivel, en ese nivel, sino en todos los niveles, porque hoy vemos grandes necesidades que hoy tenemos que cumplir. Hoy no llegó el presupuesto que tenía que llegar. Se acabó su tiempo. Muchas gracias por su intervención, candidata. A continuación, el candidato del Partido Acción Nacional, Humberto Pacheco Miral Río. Adelante, candidato. Ya lo comentaba la ciudadanía, no podemos hacer algo que no es del ámbito y competencia del presidente municipal. El Consejo de Participación Social en el municipio tiene que juntar a las más de 75 instituciones con la finalidad de que participen y puedan tomar los destinos necesarios de cada institución. Siempre al lado de la Secretaría de Educación Pública Estatal, de la Federal e incluso con el Sindicato de Trabajadores en la región que nos corresponde. Le quiero comentar que la infraestructura escolar está a cargo de los padres de familia. Dicen que no den cooperación, pero si no dan, no se arregla. Y decirles que implementaré el premio al maestro del mes con un incentivo económico que se determinará dentro de la asamblea, no menor a 10,000 pesos cada mes. Y la infraestructura, estaremos siempre pendientes con el personal de presidencia que está desocupado cuando no hay obra pública. Muchas gracias por su intervención, candidato. A continuación, pasaremos al bloque, pues, donde vamos a sacar otro cuestionamiento que hizo la ciudadanía hacia los candidatos del municipio de Mixquiahuala. Lo haremos de forma aleatoria con respecto al tema educativo. Les voy a pedir que alcen la mano para que también nos puedan responder este cuestionamiento, y en lo que desdoblamos, les muestro a la cámara. Le muestro a los candidatos, candidatas. La leo y dice: ¿de qué manera garantizarán que cualquier agresión física, sexual o psicológica que puedan sufrir la niñez y jóvenes
en las instituciones educativas sean castigadas y que las víctimas sean apoyadas. Así que candidaturas, les pido que levanten la mano. ¿Quién más? De acuerdo al orden que levantaron la mano, vamos a cederle el uso de la voz a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Martín Guzmán Hernández. Adelante, candidato, hasta Gracias. Por un minuto. La CEP publicó que estadísticamente la tasa de abandono escolar de México se elevó de 10.2 puntos porcentuales en educación media superior, de 3.9 en secundaria, de 0.2 en primaria. Esta información es preocupante, debemos hacer algo. Realizaremos dinámicas de concientización contra el bullying. Brindaremos apoyo psicológico a aquellos niños y jóvenes que se detecten con estos problemas. Crearemos talleres de tareas para los niños, para que los niños tengan un mayor apoyo de aprendizaje, programas para la niñez, para que la niñez conozca sus derechos. Gestionaremos la terminal de autobuses, el panteón municipal, guarderías, cerezo alejado de la población, relleno sanitario con un proceso de reciclaje previo, tener al CEMEFO en Mixquiahuala, terminación del hospital Cintalarga para que cuente con medicamentos y especialistas. Gracias, candidato. Ahora le vamos a ceder el uso de la voz a la candidatura del Partido Acción Nacional, candidato Humberto Pacheco Miralrío, hasta por un minuto. Moderadora, antes, ¿es tan amable de repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Para ir sobre el tema. ¿De qué manera garantizarán que cualquier agresión física, sexual o psicológica que pueda sufrir la niñez y jóvenes en las instituciones educativas sean castigadas y que las víctimas sean apoyadas? Ya lo decía, no es competencia del presidente municipal. Sin embargo, se puede coadyuvar a través del DIF municipal, a través precisamente del Consejo de Participación Social Municipal, que integremos todos y podemos dar la atención adecuada e inmediata. A través de ese chatbot que ya les comenté y que ya está disponible para hacerlo el trabajo de proximidad junto con el Consejo, Seguridad Pública, Protección Civil y el DIF municipal. ¿Cuál es la función? Le pisan a la aplicación, inmediatamente nos da la geolocalización y tiene varios programas para que contesten cuál es la emergencia que se necesite, cuál es el tema. Y también otro punto, la instancia de la mujer no puede ser el espacio para hacer política municipal. Tiene que atender de cerca y de lado y siempre de frente a los padres y madres y sobre todo a las alumnas y alumnos de las diferentes instituciones que así lo necesiten. Gracias, candidato. Le cedemos el uso de la voz al candidato del Partido del Trabajo, Miguel Ángel Peña Flores. Candidato, hasta por un minuto. Es un tema que no le corresponde a Presidencia Municipal, más sin en cambio podemos coadyuvar. Es un tema que es a través de los consejos técnicos escolares, con el Consejo de Participación Social de las Escuelas, pero nosotros como ayuntamiento podremos ayudar. Con hambre no se puede estudiar. Por ello, canalizaremos recursos para asegurar alimentos a los niños que lo requieran, además de construir más espacios educativos y ampliar la cobertura de los ya existentes. La educación al alcance de todas y todos. Destinaré recursos para otorgar becas para los alumnos que más lo necesiten e impulsaremos a los talentos del municipio. Promoveré finalmente el fortalecimiento de los servicios de educación especial y la creación de otros que promuevan un mejor desarrollo y oportunidades para las personas con discapacidades en edad escolar. Realizaré la gestión de un centro de atención múltiple llamado CAM para que no se trasladen nuestros mixquiahualenses a otros municipios. Muchísimas gracias, candidato, por su intervención. Ahora le cedemos el uso de la voz a la candidatura del candidato independiente Antonio de Jesús Olvera Mota. Ante el grave problema de violencia que vive nuestro municipio, como autoridad municipal no podemos ser omisos y decir simplemente que no está dentro de nuestra competencia. Hoy la falta de profesionalización en la administración municipal ha ocasionado que muchos servidores públicos desconozcan sus atribuciones. En el nuevo modelo de municipio que propone el proyecto independiente, aplicaremos un
protocolo de atención a víctimas de violencia educativa, pero también de violencia doméstica, al ser este uno de los principales delitos que se cometen en nuestro municipio, donde desde el policía como primer respondiente, las instancias del DIF y de la mujer, los jueces conciliadores, los regidores de la comisión respondiente, hasta llegar al presidente municipal, sepan cómo tienen que actuar ante casos de violencia. Basta de autoridades lejanas al pueblo, lejanas a los ciudadanos en condiciones de violencia. Gracias, candidato. Ahora le cedemos el uso de la voz a la candidatura del Partido Movimiento Ciudadano. Candidato Mario Cruz Trejo, adelante. Gracias. Este es un tema de orden judicial, pero tenemos que coadyuvar. Tenemos que ayudar por medio del DIF municipal. A las escuelas implementaremos programas de derechos humanos de los niños. Pero lo más importante es brindar abogados para aquellas víctimas que muchas de las veces ha pasado aquí en el Valle del Mezquital, no les llevan un debido proceso y desafortunadamente porque llega el policía, por eso tenemos también que capacitar a nuestros policías. Hoy en día con el nuevo sistema de justicia oral, el policía es el primer respondiente, tiene que llevar una cadena de custodia para hacer una buena puesta a disposición del Ministerio Público, cosa que pasó por la falta de interés y más que interés, el profesionalismo de hacer las puestas a disposición de los problemas que ya ocurrieron en las escuelas de aquí del Valle del Mezquital. Por eso es que seremos un gobierno cercano, siempre defenderemos las causas justas y más tratándose de la niñez, abogaremos y haremos hasta lo imposible para hacer justicia conforme a derecho y no violenten más a estos niños. Muchísimas gracias, candidato. Ahora le cedemos el uso de la voz a la candidatura de Seguiremos Haciendo Historia en Hidalgo. Candidata Ana Berta Díaz Gutiérrez tiene la palabra. Hoy no podemos permitir que ninguna niña, ningún niño, ni ninguna persona sea violentada en ninguno de los aspectos. Si bien es cierto que no nos corresponde, si es dentro de un aula de una institución, pero sí está dentro de nuestro espacio y sí lo podemos hacer. Podemos tocar las puertas y que esto se lleve a una buena conclusión. Hoy no están solos, hoy van a tener una presidenta que realmente conoce sus necesidades, que realmente los va a apoyar y que vamos a hacer las cosas correctamente. La mayoría de las denuncias que llegan a las presidencias municipales son de violencia. Hoy vamos a capacitar a nuestros policías para que sepan canalizar estos diferentes problemas que tenemos dentro de nuestro municipio, como tener una casa de atención para todas las mujeres, para que no vuelvan a ser violentadas el día de hoy. Gracias por su intervención, candidata. Le cedemos el uso de la voz a la candidatura del Partido de la Revolución Democrática, candidata Marta Patricia Cipriano Jiménez, hasta por un minuto. Gracias. En ese sentido, sabemos muy bien que no solo bastan las acciones que se hacen cuando ya se ejerció la violencia. Necesitamos prevenirla. La violencia es de distintas maneras, de diferentes formas. Para eso necesitamos concientizar a nuestro municipio de la problemática que existe. Mediante el DIF, crear proyectos como talleres para la concientización y el fortalecimiento de valores, a la vez de crear convenios con instituciones privadas y públicas para la atención psicológica y la creación de algunos programas para el fortalecimiento de las habilidades o creación de nuevas habilidades en el municipio. Enfocado no solo a los niños, a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos y hasta las personas de la tercera edad, porque la violencia no tiene límites de género ni de edad. Es cuanto. Gracias por su intervención, candidata. Muchas gracias. Para concluir con este ejercicio democrático, se les otorgará 1 minuto con 30 segundos a cada una de las candidaturas para que puedan emitir su mensaje final. Le cedemos el uso de la voz a la candidata Ana Berta Díaz Gutiérrez de la candidatura común Seguiremos Haciendo Historia en Hidalgo. Adelante, candidata. Soy una persona de bien, sin vicios, dedicada a mi familia y llevando muy en alto los valores que me enseñaron mis padres y mi familia. Por eso jamás levantaría la voz ni la mano en contra de nadie. Hoy les quiero decir, candidatos, que soy incapaz de decir algo en contra de ustedes, a pesar de una guerra sucia que cayó en violencia de género a favor de mi persona. Tan burda como irrisoria, porque quiero decirles que de mí
No se puede decir nada más que me gusta trabajar, trabajar y trabajar. Hoy los espacios que tenemos las mujeres no los ha regalado nadie. Son gracias a mujeres que lucharon, lucharon y lucharon para primero que pudiéramos votar, segundo para ser votadas. Hoy, en honor a esas grandes mujeres, tenemos que hacer las cosas correctamente. Hoy, al caminar por todo este municipio, sé que hace falta mucho, mucho trabajo. Y hoy, como presidenta municipal, lo vamos a hacer, porque si algo nos caracteriza a cada una de las mujeres de este gran municipio, es el trabajo. Es que si decimos algo, lo cumplimos, que somos mujeres de palabra. Hoy una mujer se viene a comprometer con todo Mixquiahuala. Este 2 de junio, todos a votar. 5 de 5. Candidata, ha terminado su tiempo. Muchas gracias por su participación. Ahora le vamos a ceder el uso de la voz al candidato Jesús Martín Guzmán Hernández, del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, candidato, hasta con 1:30. Gracias a todas las personas que me permitieron tocar su puerta y a todas las personas que están apoyando a los 8 candidatos allá afuera. Amigos, amigas, ya me conocen, soy una persona con principios y experiencia. Denme la oportunidad de trabajar con ustedes. Sabemos que ya hemos perdido la confianza, con muchas promesas que no se han cumplido. Necesitamos recuperarla, trabajando todos juntos. He realizado una campaña austera, por el simple hecho de que no veo la presidencia como un negocio. Yo vengo a trabajar, no tengo compromiso con nadie, más que con ustedes, la ciudadanía. Siendo presidente municipal, gestionaremos infraestructura para subsanar el problema del agua potable del pueblo de Tepetí. Gestionaremos la construcción y rehabilitación de áreas deportivas que atraigan a la niñez y a la juventud. Incrementaremos el salario de policías, los dotaremos de armamento, equipo de comunicación y vehicular. Nos coordinaremos con las secretarías de salud estatal y federal para solicitar que se regrese el seguro popular con medicamentos, consultas y especialidades gratuitas. Trabajaremos de cerca con el Centro para el Desarrollo de las mujeres para brindarles apoyo, asesorías y capacitaciones. Respaldaremos a los agricultores y ganaderos del municipio para que regresen los proyectos productivos como maquinaria, semilla, ganado, etcétera, acompañándolos en sus gestiones y necesidades. Gestionaremos casa de día para personas mayores con áreas verdes, atención médica y social, con actividades recreativas y productivas. Gestionaremos con gobiernos estatal y federal el libramiento realizando una reingeniería. Gracias, de la candidatura. Ha terminado su tiempo. Muchas gracias. A continuación, le cedemos el uso de la voz al candidato independiente, Antonio de Jesús Olvera Mota. Candidato, tiene la palabra. De mí han dicho que soy un candidato sin partido. Es cierto y me siento profundamente orgulloso de ello. Yo no formo parte de las mafias contrarias a los intereses de la ciudadanía. Yo soy un candidato emanado del pueblo, un candidato legitimado por la gente, porque nosotros sí consultamos a la ciudadanía para poder participar. Celebro y agradezco este ejercicio democrático centrado en propuestas. Hoy queda claro que la única vía seria para sacar adelante a Mixquiahuala es el proyecto independiente, que no se cuelga de trabajos ajenos ni de proyectos de otro índole. Con sus acciones y negligencias, la clase política tradicional de Mixquiahuala ha ofendido hasta el agravio a nuestra gente. Sus campañas llenas de excesos, donde a los ciudadanos no nos queda claro de dónde está saliendo el dinero, son una nueva ofensa para todos. El domingo 2 de junio, nuestro pueblo enfrentará una de las mayores encrucijadas de su historia. La conciencia cívica del pueblo mixquiahualense está preparada para romper las cadenas con el pasado, para jubilar de manera definitiva a los candidatos de la partidocracia. Es tiempo de generar nuevos esquemas que nos permitan una vía de desarrollo con perspectiva de futuro. Mi compromiso es claro: haremos un buen gobierno con compromiso ciudadano, capacidad, eficiencia y calidad moral, para que junto con la ciudadanía organizada en corresponsabilidad, trabajemos para crear un nuevo modelo de municipio. Este 2 de junio... Candidato, ha terminado su tiempo. Muchas gracias por su participación. Ahora le vamos a ceder el uso de la voz a la candidata Marta Patricia Cipriano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática. Candidata, adelante. Muchas gracias. Agradezco al Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo y al Instituto Superior del Occidente del Estado de Hidalgo por permitirme dar a conocer mis propuestas y a la ciudadanía el interés por escucharlas. Lo que no hicieron antes lo quieren prometer ahora. No te dejes engañar, mixquiahualense. Es momento
de que nosotros emprendamos acciones para dar cambio y tomar las riendas de nuestro municipio. Soy una mixquiahualense cansada de no ver cambios y considero que mis propuestas son las mejores por ser concretas, reales y emanadas realmente de la ciudadanía. Eso es más que obvio. Es por eso que hago un llamado a mis familiares, amigos, vecinos y al público en general para que salgan a votar y que participemos de esta gran fiesta electoral en donde todos estamos invitados, para que lo ejerzamos en un marco de respeto y civilidad. Este 2 de junio, vota por Marta Patricia Cipriano Jiménez, una ciudadana mixquiahualense al 100%. Un voto por mí es un voto por Mixquiahuala. De los 8 que estamos contendiendo, yo soy la única opción realmente ciudadana. El día de hoy, Mixquiahuala enfrenta una decisión radical. Solamente tienes dos opciones, no son 8. La opción de siempre o la opción única y verdadera que emana de la ciudadanía. Muchísimas gracias, candidata. Ha terminado su tiempo. Ahora vamos a cederle el uso de la voz al candidato Mario Cruz Trejo del partido Movimiento Ciudadano. Gracias. Ante los ataques de mis adversarios políticos, lo único que les deseo es suerte. La van a necesitar. De mi parte, solo tendrán bendiciones, porque hemos hecho una campaña solamente constructiva. Una vez ganando, el único color que me importará y que haré hasta lo imposible para que hagamos todo lo necesario para que le vaya bien a Mixquiahuala, el único color será Mixquiahuala. Los invitaré a trabajar en unidad por el bien de nuestro municipio. Aprovecho para agradecer al Partido Movimiento Ciudadano la confianza que me dio. Gracias por la confianza, licenciado Ignacio Samperio. También aprovecho para enviarle un saludo a nuestro señor gobernador. Sabemos que él estima mucho a Mixquiahuala y que sepa que en Mixquiahuala va a tener un presidente aliado, un presidente que va a trabajar hombro con hombro y que seguro estoy que juntos vamos a sacar a Mixquiahuala del hoyo en el cual hoy está metido Mixquiahuala. Mixquiahualenses, no se equivoquen otra vez. No vendan su voto. Este 2 de junio, votando por Mario Beto, votando por Movimiento Ciudadano, seguro estoy que no solo vamos a ganar, vamos a arrasar, porque tendremos un gobierno que garantizará la gobernabilidad. Y lo más importante, juntos vamos a luchar en favor de los más necesitados. Vamos a hacer justicia social en favor de los más necesitados. Luchemos por la esperanza que nos arrebataron. Es momento de que haya llegado el cambio para Mixquiahuala. ¡Arráncate, Mixquiahuala! Muchísimas gracias, candidato. Ha terminado su tiempo. Ahora le cedemos el uso de la voz al candidato Miguel Ángel Peña Flores del Partido del Trabajo. Adelante, candidato. En mi gobierno trabajaremos y gestionaremos arduamente al ser presidente municipal. Me comprometo que devuelvan a Mixquiahuala lo que le han robado. En este proyecto caben todos, menos los corruptos ni los delincuentes. Qué cinismo de un candidato pedir el voto con una mano y con otra pactar con el crimen. Que el candidato naranja nos demuestre con un dictamen pericial de que la voz que se escucha en un audio no es suya, donde él mismo se relaciona con delictivos. Mixquiahualense, ¿vas a permitir que nuevamente Mario Cruz obtenga más de 1,5 millones de pesos solo por ser regidor, donde se benefició con 25,000 en gasolina, 51,000 en médicos y medicamentos, además de 125,000 en apoyos que nunca llegaron a la gente? La página de transparencia no miente. En su declaración patrimonial dijo que está endeudado. No más gobiernos corruptos. Aquí hemos hablado de propuestas concretas y viables, las cuales no son simples ideas, son acciones que pueden transformar la realidad de nuestro municipio. Es por eso que hoy les presento mi experiencia, mis buenas intenciones y mi profundo arraigo en mi tierra. Todo ello al servicio del pueblo. Y para que todas estas propuestas se hagan realidad, necesito de tu apoyo y de tu voto, porque juntos podemos construir un mejor Mixquiahuala. Seremos un municipio próspero. Por un voto razonado, vota solo PT. Su tiempo se agotó. Muchas gracias, candidato. Ahora vamos a cederle el uso de la voz al candidato Humberto Pacheco Miralrío, del Partido Acción Nacional. Adelante, candidato. Veo con gran entusiasmo y responsabilidad el hecho de que haya 8 ganadores en este debate. Es claro que ante la democracia que hoy exige la ciudadanía de Mixquiahuala, es momento del partido fundamental y principal, se llame Mixquiahuala de Juárez Hidalgo. Traemos documentos
pero creo que este momento no es lo adecuado y correcto. Cada quien ya hizo lo que pudo y lo seguirá haciendo hasta el miércoles 29, pero yo sí los invito a que trabajemos fraternalmente. Yo estoy seguro que nadie de las que están y los que están aquí quiere el mal para Mixquiahuala. Ayudemos, vamos a convertirlo en que es una democracia sana y sobre todo un trabajo eficiente para los y los mixquiahualenses. Estoy aquí para limpiar mi imagen por tanto que han dicho, sin embargo dije que no muestro porque es en relación a esa armonía que se encuentra en este momento. Les quiero decir que hoy por hoy la experiencia y la obra realizada me avalan para intentar solicitar al pueblo de Mixquiahuala y pedir su voto este 2 de junio por el Partido Acción Nacional. Y no dejar de lado los tres ejes fundamentales que le interesan a la ciudadanía: seguridad, educación y sobre todo el tema de la familia. La familia es fundamental, admiro a todos, pero les digo que este 2 de junio voten por su amigo Humberto Pacheco Mirarrío, candidato del Partido Acción Nacional. Gracias, candidato, y gracias a las candidaturas. Es así como hemos llegado al final de este debate entre las candidaturas que esperan ocupar el Ayuntamiento de Mixquiahuala de Juárez. Les hacemos la invitación a continuar sintonizando a los siguientes debates de Hidalgo de Ayuntamientos 2024. Les recordamos que los esperamos por este mismo espacio el día de mañana para la transmisión del debate por Mineral de la Reforma en punto de las 19 horas. Les invitamos a visitar conoceleshidalgo.mx, una página web que se implementa por primera vez en Hidalgo desde el Instituto Estatal Electoral para que la ciudadanía tenga a su alcance y pueda consultar la información curricular de la candidatura de su preferencia, así como sus propuestas de campaña. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche. Se despide de ustedes Tania Paola Gómez Cervantes y Luis Alberto Antonio Mendoza. Muy buenas noches, hasta la próxima.